la más cordial de las bienvenidas en este arranque de las jornadas de tauromaquia, que un año más sirven como preámbulo a la que queremos que sea una intensa feria taurina. Faltan menos de 3 semanas para que los clarines y los timbales anuncien la apertura por primera vez de este ciclo ferial de la Puerta de Toriles del Coso de nuestra Plaza de Toros de las Palomas. Pero hoy, en este edificio municipal, la escuela, se convierte en plaza de sueños, en plaza de vocaciones del magisterio taurino. Y lo hace de la mano de un invitado de auténtico lujo, de un matador de toros que se enorgullece de formar parte de la dinastía consagrada al mundo de la tauromaquia. Hijo, nieto y hermano de toreros, ha hecho un importante esfuerzo para poder hoy acompañarnos. Es por ello que en nombre de la ciudad de Algeciras quiero dar las gracias a Cayetano Rivera Ordóñez, no solo por dar forma a esta cita con los aficionados, con los buenos aficionados algecireños, sino porque además en esta primera jornada nos va a abrir su corazón y su alma torera. Y a buen seguro que esta cátedra magistral de vida de torero sea el prólogo magnífico a la que queremos todos que sea una tarde de gloria en nuestra plaza. La del sábado 24 de junio, cierre de la Feria Real de Algeciras, en la que Cayetano hará el paseillo junto a José Antonio Morante de la Puebla y a David Galván, haciendo frente a reses de Alba Real. Gracias, maestro. Muchas gracias por la deferencia que está teniendo esta noche con Algeciras, una tierra acogedora, una tierra hospitalaria y que, sin lugar a dudas, le traerá enormes recuerdos. Ninguno de nosotros podrá olvidar que su padre, el gran Francisco Rivera Paquirri, el gran Paquirri formó parte con Ángel Teruel y nuestro por siempre recordado Miguel Mateo Miguelín, esa terna que el sábado 14 de junio de 1969 protagonizó la corrida inaugural de la plaza. Por tanto, disfrutemos de este comienzo, que seguirá mañana con el homenaje a nuestro recordado paisano Emilio Mera, y el miércoles con las vivencias del torero revelación de la pasada temporada, José Garrido, finalizando el jueves con el pregón taurino que ofrecerá por primera vez una mujer, la profesora Macarena Pérez Pérez. Gracias a quienes hacen posible un año más estas jornadas. Una jornada organizada por la empresa Lances del Futuro, concesionaria de la Plaza de Toros y el Ayuntamiento de Algeciras. Y ahora, con el permiso del respetable, en nombre de todos ustedes, quiero, en nombre de la ciudad, imponer a Cayetano Rivera Ordóñez. Saben que tengo por costumbre que cuando alguien importante para la ciudad viene a la misma, cuando alguien que aporta en positivo a la ciudad viene a la misma, es un orgullo para mí, y siempre en nombre de la ciudad, imponerle la insignia de la misma. Así que, si a ustedes les parece bien, porque estoy seguro que al diestro sí lo parece, yo quiero que pronto regrese a esta tierra, que esta tierra también sea suya, y con ello queremos comprometerlo. Comprometerlo con el reconocimiento, comprometerlo con el respeto y comprometerlo con el honor que para nosotros supone a esta gran persona y a este matador imponerle la insignia de todos ustedes, la insignia de la ciudad de Algeciras. Muchas gracias, José Ignacio. Señoras y señores, muy buenas noches o buenas tardes todavía. Bienvenidas a esta primera tertulia de esta 32 edición de la Jornada de Tauromaquia de Algeciras. Yo, en primer lugar, quiero disculpar la no presencia de José María Garzón, que no ha podido venir hoy. Su torero, como es José Garrido, está en Nimes
y no ha podido estar hoy en este acto inaugural. Y también buenas noticias porque José Garrido ha indultado un toro de Jandilla en Nimes, y es buena noticia porque revalorizamos más los carteles de nuestra Feria Taurina de Algeciras. En segundo lugar, quiero agradecer personalmente y en nombre de todos ustedes también la presencia de Cayetano Rivera Ordóñez por estar aquí con nosotros. No es muy asiduo a este tipo de actos, sobre todo durante la temporada, y hay que entender que los toreros en temporada lo que están es pensando en la siguiente corrida, en la preparación. Y hoy ha querido pues estar aquí con nosotros, y el cual personalmente, Cayetano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y para abrir un poco en esta conversación, que quiero que sea pues entre, como lo que es, entre dos amigos, y que ustedes se vayan con una idea de un torero que ya tienen la oportunidad de verle en la plaza. Pero vamos hoy a intentar, ese va a ser mi cometido, de que ustedes conozcan un poco más la trayectoria profesional y un poco lo personal de Cayetano Rivera Ordóñez. Y yo quería la primera pregunta lanzarle, en primer lugar, de cómo está siendo esta temporada. Es una temporada, él reaparece, el año pasado ya toreó algunas corridas, pero él reaparece esta temporada y reaparece para quedarse y para demostrar que quiere mandar en el toreo. De hecho, se anuncia en las primeras ferias, en ferias importantes, dos tardes en Madrid, ya ha habido una que ha toreado esta pasada semana, y se anuncian hoy como en plazas como Pamplona, donde también va a debutar como matador toros y como profesional Cayetano Rivera Ordóñez. Y yo quisiera, Cayetano, en primer lugar, ¿qué sensaciones estás teniendo esta temporada? ¿Cómo va transcurriendo? ¿Era lo que esperaba este año? Bueno, buenas tardes, noches, casi ya. En primer lugar, quiero dar las gracias por este recibimiento y por otorgarme esta medalla, que sin duda yo no me considero importante como para merecerla, pero enormemente agradecido. Y también decir que me alegra mucho ver este papel de no hay billetes en este encuentro con mi amigo Laza, que por supuesto es quien me insistió en que viniese aquí y estuviese aquí, que como bien dice él, en temporada es difícil. Pero bueno, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí hoy y de poder intentar ampliar un poco vuestro conocimiento desde el punto de vista del torero, ¿no? Que creo que siempre uno aprende a valorar y a entender mejor lo que supone la corrida de toros cuando comprende y entiende un poco más lo que lo rodea. La temporada, la verdad que es una temporada de ilusión. Volví hace 2 años a los ruedos, después de 2 años de estar apartado de él completamente. Durante esos 2 años no hice absolutamente nada que tuviese que ver con el entrenamiento, con la preparación del torero. Y bueno, la verdad que fue una vuelta complicada, difícil por la situación actual en la que nos encontramos con las diversas empresas y los intereses que tienen con sus toreros, pero bueno, fui aprovechando las oportunidades que fui teniendo y la verdad que este año pues tengo una temporada ilusionante, ¿no? Como bien dices, en esas plazas de gran responsabilidad que es un trago por un lado, pero por otro lado es por lo que merece la pena el esfuerzo y el sacrificio de ser torero, ¿no? De haberte anunciado en esas plazas y soñar con que te envista un toro en esas plazas y poder disfrutar y expresar el sentimiento que tenemos cada uno. Así que la afronto con una gran responsabilidad, pero como te digo, con una gran ilusión que yo pienso que es el motor que tira para adelante, ¿no? Responsabilidad, pero al mismo tiempo hay un ingrediente que es que estás disfrutando tarde tras tarde, porque aunque sea una plaza de primera, como el caso de Madrid, Sevilla, el día con tu hermano, cortaste una oreja, disfrutas el día a día, ¿no? A pesar de la responsabilidad que muchos toreros, el estar anunciando una plaza de Madrid te quita el sueño en el momento que te anuncian. Sí, yo lo he dicho muchas veces, Madrid quita mucho el sueño, pero también hace soñar, ¿no? Entonces son plazas que claro que bueno, que tenemos nuestros días, que lo llevamos mejor, otros días que no lo llevamos tan bien, pero desde luego yo siempre lo estoy viendo como una oportunidad y un privilegio poder estar ahí, poder estar en esas plazas, en esos carteles. Y como dije hace 2 años cuando volví en Jerez,
que no venía de visita, ¿no? Que venía a afrontar esos retos con una gran ilusión y con una gran motivación, que es lo que siento ahora, precisamente porque, como bien dices, estoy disfrutando mi temporada, estoy disfrutando cada compromiso y, bueno, estoy en un momento en el que estoy feliz, ¿no? Y eso, pues claro que siempre se transmite en el ruedo, porque en el ruedo todo es transparente, ¿no? Entonces, una temporada importante. Y llena de motivación, porque lo has dicho, que las empresas, a lo mejor al comienzo, que Cayetano, en Rivera, Ordóñez, con los dos apellidos, un apoderado independiente, cuesta luego que las empresas dentro de los grandes grupos puedan contar, aunque sea con Cayetano Rivera, o porque piensen que no vuelve o este quiere ir un circuito de no estar en las grandes plazas. Eso siempre es un hándicap, pero te motiva, obviamente. Sí, claro que motiva. Que no confíen en ti o que no apuesten por ti, pues te obliga a darle una vuelta de tuerca más a toda tu preparación, todo tu entrenamiento, y te obliga a exigirte más. Yo creo que más de uno se ha atragantado con algún triunfo que he tenido, precisamente porque, bueno, la verdad que estamos en un momento taurino difícil, ¿no? Difícil porque, como bien dices, hay empresas que tienen intereses. Esos intereses son sus toreros, que a su vez pues intercambian con otras empresas, y entonces lo que hacen es una especie de circuito cerrado para los que pertenecen a esas tres, cuatro grandes casas. Y claro, entrar ahí pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, como bien dices también, es una motivación añadida al hecho de que te cueste, ¿no? Y de la dificultad, para mí siempre la verdad que ha sido una gran motivación, más que una barrera, ¿no? Siempre lo he intentado tomar la parte positiva y siempre lo he aprovechado para intentar dar más de mí. Hoy han salido los carteles de Pamplona y vas a hacer el pasillo por primera vez en una plaza para la Casa Ordóñez, Rivera, muy importante. Imagino que este año tenía decidido ir a Pamplona, se ha puesto la cosa, como quien dice. No lo tenía decidido, la verdad, porque, bueno, sí es verdad que es una plaza que siempre ha sido muy simbólica para mi familia, para mi abuelo era una plaza donde le encantaba torear, pero yo siempre evadí un poco esa plaza porque no sabía cómo me iba a encontrar con las circunstancias que ocurren en esa plaza, ¿no? Yo soy más de silencio y más de, ¿no? Pero bueno, sí que por otro lado me hace mucha ilusión, la verdad, debutar en esa plaza donde tantos triunfos obtuvo mi abuelo. Mi abuelo ha sido el torero de la historia que más tarde se ha estado anunciado en esa plaza de toros el mismo año. Y mi padre también ha tenido muchos triunfos ahí, ¿no? Y además coincide con que este año es el 50 aniversario del debut de mi padre en Pamplona. Así que, bueno, voy con ilusión. No sé luego allí cómo surgirá todo, porque es una plaza muy especial, muy diferente a todas las demás. Y, bueno, pues cada torero quizás reaccionemos de una forma distinta, ¿no? Yo voy con ilusión, que es lo importante, para ir con ganas e ir contento, motivado. Y bueno, a partir de ahí, pues que embistan los toros y a ver qué pasa, ¿no? ¿Y con ganas de correr el encierro o ya? No, yo ya lo he corrido alguna vez. En otra etapa, en otra vida, ¿no? En otra etapa ya corrí tres años el encierro, y la verdad que es una experiencia bonita por un lado, pero difícil por otro, ¿eh? Mucha gente, mucho barullo. Este año yo creo que no lo voy a correr. Te voy a dejar correrla a ti, ¿sabes? Vale. Y luego que nos lo cuentes a todos. Vale, bueno. Recojo el guante, pero bueno. Has hablado de motivación, has hablado de Pamplona, Sevilla. ¿Te consideras una persona introvertida, misterioso? Esos silencios que has hablado muchas veces es tu mejor manera de comunicarte, ¿no? Aunque sea algo muy incongruente. Sí, bueno, yo me considero bastante reservado. No lo utilizo de ninguna forma en especial. Hubo una anécdota graciosa con Jesús Quintero,
Loco de la Colina, que hacía aquellas entrevistas tan especiales en las que utilizaba tanto el silencio y estaba empeñado en hacerme una entrevista, y yo le decía a Jesús, digo, es que yo con el silencio estoy cómodo. Y me decía, bueno, mejor, ahí así se genera allí un silencio intenso. Digo, pues tú verás. Y al final hicimos la entrevista y estaba disgustadísimo porque decía que yo no hablaba casi. Entonces, la verdad es que yo, bueno, soy una persona normal y corriente, aunque está claro que ser torero no es normal y corriente, ¿no? Pero por lo demás, soy bastante normal. Tú, además, que me conoces, pues ya sabes que bueno, voy un poco a lo mío y mantengo mis amistades, sobre todo de toda la vida. Y, bueno, poco más. Y ese silencio lo trasladamos a la decisión de un día de decidir e intentar ser torero. ¿Cuánto tiempo estuviste en silencio hasta que dices, oye, yo quiero intentarlo? Estuve casi un año. Ya tenía una edad que, bueno, ya era muy consciente de lo que suponía intentar ser torero. Así que le di muchas vueltas porque, bueno, mis apellidos en el mundo del toro, aunque por un lado podían ayudarme, sobre todo al principio, pues era una responsabilidad. Uno no quiere llegar y hacer el ridículo con lo que han supuesto mis antecesores en el toreo, ¿no? Que han conseguido ser genios cada uno en su estilo. Entonces siempre tenía la incertidumbre de si podría estar a la altura de los apellidos de mi familia en el mundo del toro y, bueno, pues eso me costó. Me costó tomar la decisión. Pero precisamente fue el no querer quedarme con la duda del qué hubiese pasado lo que me empujó definitivamente a dar el paso y a intentarlo, siempre desde el máximo respeto a la profesión, que es lo que me han inculcado siempre desde la cuna. Y surge esa idea en un momento en el que tú profesionalmente quizás no te veías, no era tu profesión, porque hay que decir que estudiaste producción en Los Ángeles, estuviste en Suiza en un internado. Tu vida no era normal como empezar torero, que empieza con una edad muy temprana. Yo no soy normal nunca. Vale. ¿No? Gracias. Gracias por tu comentario. Pero sí, la verdad que yo creo que mi familia hizo todo lo que pudieron para intentar mantenerme alejado del mundo del toro, ¿no? Ya estaba mi hermano ahí y con él pues ya iba todo el sufrimiento familiar que conlleva tener una persona querida que se dedica al mundo del toro. Todos somos muy conscientes del riesgo que conlleva, de lo difícil que es y en mi familia pues aún más por circunstancias pasadas, ¿no? Pero bueno, lo raro no era que yo decidiese intentar ser torero. Lo raro fue que lo decidiese con 27 años y que debutase con 28, porque como bien dices, yo creo que hay 3, 4, 5 casos en la historia del toreo que hayan empezado tan tarde. Lo normal es empezar como mi hermano, que empezó con 16. Y bueno, tiene yo creo sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿no? Con 16 años, bueno, pues el cuerpo la verdad que acepta mucho más el maltrato que le damos muchas veces en temporada, de todos los viajes, incluso los golpes, los percances que sufrimos, incluso la inconsciencia del valor que con esa edad pues no eres capaz de asimilar o ni siquiera de entender, ¿no? Con 28 años, como yo empecé, pues los golpes duelen más, los viajes cansan más, los hoteles, la carretera y luego pues el valor también eres mucho más consciente de lo que te juegas, ¿no? Pero bueno, yo creo que me permitió formarme antes como hombre que como torero y eso a su vez pues me dio también la oportunidad de organizar mi entorno, de organizar un poco mi camino, de saber quién quería conmigo en esta aventura y de qué manera. Y bueno, eso yo creo que me ha ayudado mucho porque he conseguido tener gente a mi vera que me ha ayudado y me ha aportado muchísimo. Uno de ellos y el pilar fundamental de mi profesión es Curro Vázquez,
que, bueno, aparte de familia política mía, pues es ahora mi apoderado, siempre lo ha sido, y yo siempre he dicho que siempre lo será. La relación del torero con el apoderado tiene que ser una relación, por lo menos así es como yo lo entiendo, muy especial, porque yo me desentiendo totalmente de lo que es la temporada, quitando, por supuesto, lo que son las citas importantes, que ahí sí cambiamos impresiones de ganaderías, y sobre todo de ganaderías y plazas, pero por lo demás confío plenamente en su criterio, y en ese sentido pues también me permite a mí estar mucho más tranquilo y relajado y dedicarme a lo que tengo que dedicarme, que es a prepararme y a seguir aprendiendo y entrenar. Yo creo que ese vínculo torero apoderado además se suele conseguir sobre todo con apoderados que han sido anteriormente toreros, porque, bueno, porque han estado ahí, ¿no? Y a veces es muy difícil de explicar cómo te sientes o los nervios que se pasan si no lo has vivido, ¿no? Son cosas que son difíciles de explicar y una persona que ha estado en tu misma situación, pues la verdad que te facilita muchísimo todo lo que es, lo que rodea a un compromiso. Porque no es solo llegar, ponerte el traje de luces y salir a la plaza, ¿no? Es una preparación, es una concentración, es una dedicación, un esfuerzo, un sacrificio, unos nervios, una preocupación, y el que tengas una persona al lado que sepa en qué momento tiene que apretarte, de qué manera, cuándo estás para ir a plazas de importancia o qué decir en esos momentos tan complicados como es un día de toros, pues la verdad que hace el 50% de tu tranquilidad y te permite estar 100% a lo que tienes que estar. Claro, y hablando de preparación, esta mañana has estado entrenando porque has colocado una foto en Instagram a las 2 de la tarde. Cuando yo la he visto, digo, este hombre le da una pájara aquí y no viene. Entonces, claro, has estado entrenando, corriendo. Tú también, ¿no? Entrenar ¿no? poco. Pero esta mañana ya has estado entrenando y además una preparación física intensa. Porque... Sí, bueno, el torear no es solo una preparación técnica, que también, porque necesitamos la técnica para desarrollar luego lo que sentimos y lo que queremos expresar, pero hace falta una preparación física también para soportar el desgaste y bueno, el esfuerzo que se hace durante una corrida de toros. Yo siempre digo que todo lo que pueda sufrir en el entrenamiento es luego sufrimiento que me ahorro a la hora de la verdad, ¿no? Y además que por mucho que te esfuerces en el entrenamiento, nunca será igual al esfuerzo que en un momento dado vas a necesitar en una plaza de verdad. Entonces, hay que estar preparado, como dice Curro, para 6 toros. Porque alguna vez, por desgracia, hemos visto el caso de que algún compañero va teniendo algún percance y a lo mejor son toros de más que tienes que lidiar tú después. Entonces, podría darse el caso de tener tú que lidiar los 6. Entonces, siempre hace falta estar preparado para 6 toros. Y eso es una de las cosas que intento llevar a rajatabla. Has hablado de Curro Vázquez, pero al primero que llamas es a tu hermano Francisco para decirle que quiere ser torero, ¿no? Que quiere intentar ser torero. ¿No? Sí, bueno, como es normal, ¿no? Mi hermano no lo asimiló muy bien en su momento. Normal, la preocupación, luego por lo difícil que iba a ser todo y lo extraño que surgía que yo decidiese con tanta edad intentarlo, ¿no? Pero bueno, luego poco a poco fue viendo que mi dedicación era real, que mi interés era real, que no era un capricho. Ya no tenía edad tampoco para estar teniendo caprichos, ¿no?, en ese sentido. Y además, muy consciente de lo que suponía la noticia en el mundo del toro y, como hablábamos antes, de lo que podía suponer cara a mi legado familiar. Entonces, porque, el te mandan con el padre de Espartaco, ¿no? Sí, bueno, yo porque después ese es el primer filtro, ¿no? Si pasa el padre de Espartaco, ¿no? Yo después de hablar con mi hermano me reúno con el maestro Espartaco y con el maestro Curro, ¿no? Y,
y les transmito mi interés, mi intención. Claro, ellos lo primero que hacen es intentar quitármelo de la cabeza. Era un almuerzo a tres bandas, lo cual yo estaba bastante acorralado porque ninguno de los dos lo veía, ¿no? Pero bueno, yo se lo transmití tranquilamente, pero claramente le dije, oye, no estoy aquí hoy para pediros permiso, ¿sabes? Estoy aquí para comunicaroslo. Entonces, si me queréis ayudar, yo encantado, porque creo que no hay nadie mejor que me pueda ayudar ahora mismo en estas circunstancias, pero que si no queréis, buscaré a otra persona. Claro, en ese momento ellos ya aflojaron un poco y dijeron, oye, espérate que esto por lo menos lo va a intentar, ¿no? Entonces ya ahí optaron por el plan B, que era mandarme con el padre Espartaco a entrenar, que es un hombre muy duro, y me mandaron a Sevilla en verano. O sea, que ya se juntaba el calor del verano con todo lo que hace en Sevilla con el entrenamiento duro de Espartaco padre, ¿no? Y bueno, superé esa prueba, aguanté el verano sin desmayarme por el camino, y entonces pues empezó una segunda fase que era, bueno, pues oye, en quién pensamos que pueda acompañar a Cayetano y que pueda ayudarle en su preparación y organizarle un poco su trayectoria y su carrera taurina. El tiempo pasó y la verdad es que las personas que tocábamos, ninguno quería. No lo veía nadie. Nadie confiaba en mí, nadie pensaba que pudiese llegar a nada, ¿no? Y yo lo entiendo, por otra parte, ¿no? Pero eso nos llevó al momento ya de tener que tomar una decisión, y entonces Curro, en ese momento, pues dijo, oye, mira, Cayetano, voy a empezar yo, porque la verdad es que con las tres, cuatro personas que he hablado, pues no quieren. Y oye, y en el momento en el que veamos, que pienses tú o piense yo, que hay alguien que, pues con quien tengas complicidad y pueda servirte, pues oye, yo doy el relevo y que entre esa persona. Y así empezó todo. Empecé con Curro porque no encontrábamos a nadie que apostase por mí, ¿no? Y luego ya una vez empezó todo y pues tuve la suerte de que empezó tan bien, ya luego yo no quería cambiar y Curro pues tampoco quería dejarme para que fuese con nadie que en un momento dado pues... Uy. Así. Está fino, ¿eh? Está fino. Está bien, ¿no? Bueno, así empezó todo. Empecé sin apoyo, sin confianza por parte de nadie, pero bueno, yo creo que uno siempre cuando intenta luchar por sus sueños, lo más importante y lo primero de todo que tiene que tener es confianza uno en sí mismo. Yo no sabía hasta dónde iba a llegar, no sabía tampoco lo que me iba a costar, pero tenía claro que yo iba a darlo todo por intentarlo, y si luego pues no servía, que es lo normal por desgracia en esta profesión, que lo normal es que no funcione y bueno, pues tengas que hacer otra cosa, ¿no? Pues bueno, lo iba a intentar, y con esa mentalidad afronté el reto y afronté el compromiso. Y luego ya te digo que también hay que tener suerte en esta vida y que en los momentos clave, pues, por supuesto, tú tienes que estar preparado, pero también tienes que tener la suerte de que te salga, en nuestro caso, el toro que te permita también desarrollar y expresar tu sentimiento, tu tauromaquia, tu toreo. Y siempre has tenido ese hándicap, ¿no? El tema de los apellidos, eso es una... Lo has dicho antes, te abre puertas, pero también hay público que te mide a lo mejor por... o no te mide o no te respeta, entre comillas, por el hecho de llevar los apellidos, ser... Bueno, yo, como te decía antes, para mí nunca lo he interpretado como un hándicap, siempre ha sido una motivación y un objetivo.
un reto, ¿no? Yo tengo un gran respeto a mi familia y, por supuesto, hago y haré todo lo posible para si de alguna forma puedo engrandecerlo aún más, pero nunca voy a hacer otra cosa que no sea eso, ¿no? Así que lo único que puedo hacer es darlo todo, intentar estar a la altura de lo que ellos fueron, intentar crear mi propio camino y bueno, nunca he intentado copiar a ninguno, aunque me han sacado comparaciones en algunos casos, que también entiendo que es normal. Pero bueno, cualquier comparación con cualquiera de ellos es fantástica, ¿no? Porque estamos hablando de Antonio Ordóñez, de Francisco Rivera Paquirri, de Luis Miguel Dominguín, que dentro del mundo del toro pues, han tocado lo más alto, ¿no? Así que si me parezco en algo, yo creo que es buen camino. Oye, llega ese día de tu debut con Picadores, Ronda, porque siempre ha marcado tu trayectoria en una plaza como la de Ronda. ¿Qué recuerdas de ese día tan especial? Porque ahí es tu primer paseillo, también Ramiro, que está por aquí, es su primer día como mozo de espada. Tú estrenabas todo, claro. Sí, la verdad que lo recuerdo con muchísimos nervios. Todavía hoy, cuando recuerdo ese día, me sigo poniendo nervioso. Porque no tenía ninguna referencia de nada. Era salir ahí y sin saber si iba a ser capaz de, primero, de soportar el estrés que suponía ese día, los nervios, la preocupación del toro también, a ver cómo yo iba a reaccionar a ese compromiso, ¿no? Y luego, por otra parte, una incertidumbre enorme de no saber si luego mi tauromaquia, mi forma de sentir y de expresar el toreo, pues iba a llegar a la gente, iba a conectar, iba a transmitir. Entonces recuerdo que ese día estaba lloviendo un poco por la mañana y llamé a Curro. Y le dije, oye, Curro, digo, no, porque estaba en un hotel yo muy alejado, yo siempre procuro irme un poco más apartado por tranquilidad. Y le dije, oye, no sé qué tiempo hace ahí, digo, pero como no caiga un trueno y abra un cráter en el centro del ruedo, digo, esto hoy tira para adelante, ¿eh? Porque yo no paso por estos nervios otra vez para otro día. Y así lo hicimos. Al final no llovió, salió el sol en el paseillo. Tuve la suerte de que me salieron dos buenos toros y luego tuve la capacidad, también por todo el entrenamiento previo que habíamos tenido, de estar a la altura de esos dos toros, ¿no? Que eso también es importante. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues la verdad que empezaron a ir las cosas bien. Una etapa muy bonita de novillero, viviste triunfo en Sevilla, el día del rabo en Jerez de la Frontera, en definitiva, todo iba rodado, ¿no? Y en cierta manera, ese camino que te habían puesto tan complicado, ¿no? Al menos, de momento lo ibas disfrutando, ¿no? Sí, desde luego yo, bueno, como te decía, ¿no? Al principio tenía algunos compromisos, algunas fechas cerradas por mis apellidos y porque el empresario pensaría que habría interés por parte del aficionado, pero para mí cada tarde era como la única que tenía, ¿no? Porque tenía que ir ganándomelo también cada tarde. Entonces, bueno, la verdad que fue una etapa muy bonita, muy, muy intensa también, porque bueno, desde novillero ya empecé a entrar en carteles con matadores de toros, con figuras, y bueno, como había ese interés generado, pues se organizaron muchas corridas mixtas y claro, yo no tenía la experiencia como para a lo mejor estar a la altura de esa comparación con esas figuras, pero otra cosa era el orgullo y las ganas de querer estar un poco a la altura, que eso es así, ¿no? Y eso quizá pues me llevó también a veces intentar dar más de mí de lo que podía y me llevó también a sufrir bastantes percances. Entonces fue una temporada bonita, muy bonita, una gran ilusión y guardo un recuerdo fantástico de esa temporada, de, bueno, de ese,
de ese inicio de profesión, pero también duro y bueno, también con sus días y noches de hospital y bueno, la parte dura de la profesión, ¿no? La empecé a conocer bien desde el principio. ¿Cuál es la tarde que más te marca de novillero? Independientemente a lo mejor de los 6 novillos en Bilbao, de tu despedida de novillero, que sé que fue una tarde importante, que la preparaste a conciencia. ¿Hay alguna tarde especial de novillero? Bueno, por lo que te decía de la temporada, la verdad que muy feliz, tuve la oportunidad de disfrutar de tardes importantes y tardes de triunfo que yo creo que fueron clave en mi trayectoria, ¿no? Ronda, la primera, fue una gran sorpresa para todo el mundo. Luego está Sevilla también, que bueno, porque pinché el toro, pero fue una tarde de triunfo. Zaragoza, Bilbao, mi despedida de 6 toros. Yo creo que hemos ido haciendo las cosas bien cuando se han tenido que ir haciendo y hemos ido yendo a compromisos cuando hemos ido viendo que estaba lo suficientemente preparado para afrontarlos, ¿no? Y cuento con muchas tardes de gran ilusión, de grandes triunfos, que desde luego eso pues queda para mí, no me lo quita nadie. Y llega la tarde de la alternativa, ¿no? ¿Quién le iba a decir a Cayetano Rivera, ¿no?, que años antes de pequeño jugaba en esa plaza con su abuelo, había dado la vuelta al ruedo de la mano sí, de tu padre, que años después le iba a dar la alternativa a su hermano Francisco? No sé si alguna vez llegaste a pensar en ese día, en esa situación. Me imagino que eso fue un sueño hecho realidad y disfrutarlo al momento, ¿no?, de que tu hermano te diera la alternativa, ¿no? Sí, la verdad que he tenido la suerte de poder vivir un sueño que de niños pues teníamos, que era torear en ronda. Solo jugábamos a ser toreros en esa plaza, ¿no? Y luego poder hacerlo también de la mano de mi hermano, pues, oye, por un lado, procuro evitar torear mucho con mi hermano porque los nervios se multiplican por 2, no, por 3, porque estoy mucho más nervioso cuando torea él que incluso cuando toreo yo, ¿no? Pero por otro lado, siempre que hago el paseillo con él, miro hacia el lado para verle porque todavía me sorprende y me choca, ¿no? Se me hace raro. Pero claro, es una maravilla para nosotros, porque para nosotros el toreo y lo que supone y poder hacerlo juntos este año, por ejemplo, en Sevilla, que fueron las cosas tan bien, pues son momentos únicos que disfrutamos con tremenda alegría. Y otra tremenda alegría es el hecho de que se retire este año, que por un lado, pues oye, nos dará pena, sobre todo a él, pero por otro lado es una tranquilidad para la familia que ya la íbamos echando de menos, ¿no? ¿Y qué recuerdas de ese día de la alternativa en Ronda? Bueno, Ronda para mí ya sabes que es mi plaza. Ronda es mi santuario y bueno, ahí empezó todo y ahí, si Dios quiere, será el lugar donde termine todo el día de mañana, sea cuando sea, ¿no? Tomar la alternativa ahí, en esa plaza, con todos los recuerdos que me trae y hacerlo de la mano de mi hermano en un mano a mano, soy un privilegiado. La verdad que poder hacer lo que a uno le gusta y además poder compartirlo con tu hermano y además contar con días de triunfo y de éxito como ese, pues es que, ¿qué puedo decir? No tengo queja ninguna, ¿no? No me puedo quejar de nada, nunca. Oye, Cayetano, y eres hablando de la preparación, que lo has dicho anteriormente, ¿eres de torear de salón todos los días, del ejercicio físico? ¿Cómo es esa preparación? No, yo tengo mi preparador físico que combino lo que es el entrenamiento técnico con el entrenamiento físico. Y luego, además, yo no soy un torero muy técnico. Yo, la verdad, que no me considero
un toro muy técnico, aunque la técnica es necesaria para poder desarrollar delante de la cara del toro, ¿no? Pero por ese motivo yo tampoco soy de temporadas de 80 tardes, que las he tenido contratadas, pero con el tiempo fui viendo que yo, para mí, eso no era lo mío, ¿no? Yo necesito, me apoyo mucho en las sensaciones, en el sentimiento, la emoción, y cuando lo mecanizas todo tanto, pues al final pierdes un poco la inspiración. En mi caso, yo hablo siempre por mí, ¿eh? Pierdes un poco la inspiración, pierdes un poco la frescura, se vuelve un poco monótono, ¿no? Entonces, yo entreno lo justo para lo que necesito. Y, bueno, luego sale el toro y a veces me gustaría haber entrenado más, pero ya es tarde, pero no. Soy muy consciente de las exigencias que tiene el toro y sé que en cualquier lugar, cualquier día puede salir un toro difícil y complicado que te lo haga pasar mal, y por eso mismo no te puedes relajar nunca, ¿no? Ningún sitio, ningún pueblo. Yo no, nunca he ido a cualquier sitio confiado de que era un pueblo chiquitito de poca responsabilidad. O sea, cada toro hay que verlo siempre cuando sale y tienes que adaptarte un poco a las embestidas. Oye, ¿y qué hay de esos recuerdos de en tu etapa? Porque lo hemos hablado, tus comienzos es con 27 años, ya habías vivido anteriormente, porque eres raro entre los toreros. Tienes una titulación universitaria, sabes cuatro idiomas, eres una persona que te gusta viajar, que conoce mucho mundo. ¿Te sientes raro a veces cuando te...? Yo no me siento raro. Soy raro dentro de los demás toreros. Del perfil, obviamente. Del perfil de torero, porque por lo que hablábamos antes, ¿no? De que los toreros empiezan muy jóvenes. Pero en absoluto creo que haya sido un problema para mí. Al contrario, yo ahora cuando le doy un consejo a cualquier chaval, porque son todos chavales, los que quieren intentar ser torero, no sé si aquí habrá alguno ahora, pero siempre les digo que primero los estudios. Que primero los estudios, que yo soy la prueba de que se puede estudiar y luego intentar ser torero. Y luego, además, que es una profesión de velocidad. O sea, no es una profesión para toda la vida, ¿no? Entonces, tú tienes que estar preparado y formado para lo que viene después, tanto si tienes suerte, que entonces será más tarde, pero si no tienes suerte, que es lo normal, pues tienes que estar preparado también para otro tipo de vida. Entonces, yo espero y deseo que en un futuro lo mío no sea lo raro, sino que lo raro sea que un chaval de 16 años deja los estudios por empezar a torear, ¿no? Oye, y de la... ¿Y qué recuerdos tienes de esa etapa de Suiza? Porque te mandaron muy jovencito a un colegio interno y allí, pues, claro, el toro no apareció por ningún sitio. Allí la vaca lechera realmente no. Yo tuve la suerte de que sí. Algunos de mis mejores amigos, mejores amistades, las mantengo desde entonces. Hoy está aquí conmigo uno de los que empezó a estudiar conmigo allí cuando teníamos 14 años. Y bueno, fue una etapa que no cambió por nada, en absoluto, ¿no? Yo estoy muy contento, muy feliz de cómo ha ido desarrollándose todo, tanto por lo bueno como por lo malo, porque lo malo también me ha hecho aprender y me ha hecho también tomar las decisiones que me han llevado ahora hasta aquí. Y bueno, yo no creo en el destino, creo que cada uno se tiene que buscar su destino y bueno, en ese sentido, pues estoy contento también de dónde he podido, el camino que he podido encontrar. No sé el tiempo que estaré toreando ya. Obviamente no puedo estar lo mismo
que mi hermano cuando ha empezado con 16 y se retira ahora con 43. Yo tengo 40 ya y la mitad de años toreando que él, ¿no? O incluso menos. Pero tampoco tengo la edad para aguantar los 23 años que ha estado él, ¿no? Así que disfrutando el momento, con metas taurinas a corto o medio plazo, porque en esta profesión no puedes hacerte planes a largo plazo. Y bueno, y poco a poco, paso a paso. Suiza fue una etapa de mi vida, ahora mismo estoy en otra etapa de mi vida, disfrutándola muchísimo, con ilusión, que como decía antes, para mí es lo más importante. Y ya veremos a dónde me lleva, ¿no? Lo has comentado también a lo largo de la entrevista, de lo que es el, bueno, el día de corrida. ¿Tienes algunas manías? ¿Eres muy perfeccionista a la hora del día de la corrida? Porque sé que te gusta ir al cine el día antes a lo mejor, pero luego ya cada torero tiene sus manías. ¿Tú tienes algunas o alguna especial que te aguante Ramiro? Bueno, eso habría que preguntárselo a Ramiro. Que, ya la contó el año pasado, ¿eh? Entonces, ¿Ya contó? Sí. Yo tengo que aguantar las suyas también, ¿eh? Que también tiene unas cuantas. Pero no, creo que no. Creo, supersticiones no tengo. No tengo, creo que eso me podría limitar en un momento dado. El depender de algo para ir con confianza a la plaza. Amuletos, etcétera, ¿no? Yo eso nunca he creído. Tengo mis costumbres. Me gusta ir al cine, como bien dices, el día antes, sobre todo de tardes importantes. Me ayuda un poco a evadirme y a pensar en cualquier cosa que no sea la corrida. Y luego pues tengo mi forma que me gusta de hacer las cosas. Suelo salir a correr antes de los toros, me suelo afeitar a mediodía. Pero bueno, que tampoco me va la vida en ello. Si me tengo que afeitar antes de torear o un día no salgo a correr, tampoco pasa nada, también lo he hecho, ¿no? Entonces, sí que soy difícil, entiendo que soy difícil los días previos a las corridas importantes, porque hay mucha tensión, hay muchos nervios y cualquier cosita te sienta mal, ¿no? Entonces, esos días soy complicado. Pero manías, creo que no. ¿Cualquier cosita te sienta mal? ¿Como que te cambien el vestido, el color o no te lo...? ¿No? Sí, ¿O el mozo de espada no haya...? ¿No? Por decir alguna, ¿no? Sí, bueno, tampoco... Claro, es que luego hay que lidiar con eso también. Sí, no te rías. Me acuerdo en Sevilla, tarde... importante. Capote de paseo, siempre Ramiro pues lo cuelga encima del traje de luces, con lo que yo no lo veo, pero yo le había pedido un traje concreto para ese día, concreto, muy especial. Y Curro llegó a la habitación y pues hablando, oye, ¿qué traje te vas a poner hoy? Y digo, el azul. Y hace así, levanta un poco el capote y se queda callado. Me mira y me dice, ¿el blanco? Digo, no, el azul. Hace así, dice, el blanco. Claro, efectivamente, en ese momento levanté el capote paseo, no estaba el traje azul, pero no solo no estaba ahí, sino que no estaba. El traje azul se había quedado en Madrid y era imposible que me lo pusiera. Claro, esas cosillas te sientan regular, ¿sabes? Porque tú vas mentalizado, vas con una idea, con ¿no? Y te lo cambian y bueno, pero son cosas que pasan también, ¿no? Y él me aguanta a mí, yo le tengo que aguantar a él también. Ya son muchos años de confianza, nos conocemos mucho antes de empezar los dos en el mundo del toro, empezamos a la vez juntos y bueno, yo creo que también acabaremos juntos. Oye, Cayetano, la figura de tu padre, he leído alguna ocasión un titular en el que decías que amas al animal que te arrebató a tu padre, ¿no? ¿Eso cómo se traduce, cómo se entiende o cómo se explica? Sí, bueno, yo dije que el toro fue el primero que me enseñó a odiar
porque obviamente cuando yo perdí a mi padre era un niño, era un crío y con esa edad pues no te planteas que fuese una vida que él hubiese decidido, una decisión propia. Simplemente sientes pues que ese animal pues te ha quitado tu padre, ¿no? Entonces fue el primero que me enseñó a odiar, pero luego con la educación taurina que me inculcaron y luego lo que he ido yo aprendiendo y demás, pues he aprendido a respetarlo, aprendí a perdonarlo ya en su día y ahora aprendí a amarlo también, ¿no? El toro, muy en contra de lo que muchos que se hacen llamar animalistas, que lo que son es antitaurinos, manifiestan, el torero siente un gran respeto, y una gran admiración y un gran amor hacia la figura de ese animal. A nosotros nos hace sentir cosas que no se pueden describir con palabras, y todo eso se lo debemos al toro. Entonces, bueno, pues sí, es verdad, yo lo he dicho en alguna otra ocasión, es como lo siento y así lo transmito. ¿Y qué recuerdo tienes de tu padre? Yo recuerdos de mi padre sobre todo son en el campo. Mi padre pues era máxima figura del toreo y para llegar ahí no se llega fácilmente, ¿no? Requiere una gran dedicación y mi padre le dedicaba todo el tiempo. Yo no quiero decir que luego tenga recuerdos también fuera del campo con él, ¿no? Pero sobre todo el campo. El campo, él estaba allí siempre y nosotros, pues una vez se había separado de mi madre, pues íbamos a estar con él allí en la finca y montábamos a caballo, le veíamos torear. Y hacíamos vida de campo, éramos unos pequeños salvajes en aquella época y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño y mucha nostalgia. Fue una época muy bonita. Y además, en alguna ocasión sí que te hacía rabiar, ¿no? Te metió en un cercado con vacas, ¿no? A caballo. Bueno, no, sí, eso para aprender a montar a caballo. Me encerró en un cercado con vacas, me montó en el caballo, me dio las riendas y se fue. Con cuatro años, ¿no? Tenías cuatro años. Tenía 3-4 añitos y claro, en ese momento el caballo se convirtió en mi mejor amigo. Yo abrazaba al caballo con el miedo que tenía antes, luego ya pasó a segundo plano el miedo al caballo y lo que tenía era miedo a las vacas. Él estaría escondido por allí mirando de que no me cayese, pero eso yo no lo sabía. Pero tengo recuerdos de eso, de campo, de montar a caballo. Allí estábamos todos obligados a torear también cuando había tentadero en casa. Los más pequeños lo hacíamos en brazos o a cabritos o a hombros, pero allí era una obligación. Mi padre lo que nos quiso inculcar desde bien pequeños era una forma de afrontar la vida. Toreo, al fin y al cabo, no es una profesión solo, es una forma de vida. Tú tienes que enfrentarte a tus miedos, tienes que sobreponerte a situaciones muy difíciles, y eso te ocurre en el día a día, ¿no? Te puede ocurrir en el trabajo, te puede ocurrir con una desgracia familiar, una enfermedad, cualquier cosa, uno siempre tiene que tirar para adelante y tiene que sacar coraje de donde no lo hay, tiene que sacar y enfrentarse a sus miedos y eso yo creo que siempre nos lo quiso inculcar desde pequeños. De ahí el miedo no puede ser una limitación, tiene que ser casi es un compañero nuestro, en la profesión nuestra es el miedo es nuestro compañero. O sea, tenemos respeto, pero lo que es miedo, tú no puedes dejar que eso te limite, ¿no? No hay opción. Eso te bloquearía y no puedes bloquearte. ¿Qué crees que pensaría Paquirri de todo esto? ¿De ti, de tu hermano? Bueno, yo quiero pensar que se sentiría orgulloso de lo que hemos sido y lo que estamos siendo capaces de conseguir todavía en activo, ¿no?
como toreros, estamos hablando, ¿no? Como personas, pues espero también, no solo mi padre, sino todas las personas que me quieren y que son allegadas a mí, pues que de alguna forma se puedan sentir orgullosas de cómo somos como personas. Yo creo que eso es lo más importante. Al final, no es solo cómo te sientes tú hacia los demás, sino cómo los demás se sienten hacia ti. Yo creo que eso es lo bonito y lo que de verdad te llena, ¿no? A mí, por lo menos, es importantísimo en mi vida. Bueno, llevamos 50 minutos, eso que era silencioso, pero bueno, yo creo que... Estoy haciendo un esfuerzo contigo, bueno, porque bueno. Ya sé, si no luego me vas a... No, hombre. Si quieren, ustedes tienen la oportunidad de hacerle alguna pregunta, alguna inquietud que tengan con Cayetano Rivera. Hay un micro, inalámbrico, no sé si... Hay un chaval que quiere preguntar, parece. ¿No? A ver, ¿quién es la primera pregunta? Vamos a romper el hielo. Hay que aprovechar que para una vez que viene... Yo estoy listo y preparado para contestar. No sé si... al micro. Le acercan el micro. Que no sean muy difíciles. Que sobre... Yo tengo ahora 96 años. Está usted estupenda, señora. A que no los represento. Pero los tengo ellos. Mira, yo con 13 años más o menos... El niño de La Palma, que creo que era tu abuelito. Bisabuelo. Sí. Pues entonces frecuentaba mi casa de mis padres, porque como no había corrida de toro por la guerra y todo eso, pues él llevaba cordero a Marruecos. Y mi padre tenía una agencia y lo tramitaba eso. Así que siempre en mi casa, el niño de La Palma ha estado siempre en la mente de todos los chiquillos, porque lo veíamos como un héroe matando toros. Pero yo ahora, con la edad, me da nostalgia de que no nombran al niño de La Palma. ¿Tú lo crees así? Bueno, nosotros en casa lo nombramos mucho, porque la verdad que fue el primero dentro de la rama Ordóñez. Pero la prensa nunca os nombra a vuestro abuelo. Bueno, alguna vez sí. De hecho, hay un titular muy bueno de Corrochano que hizo en su día, que además, de hecho, lo utilizan a veces conmigo, sobre todo cuando yo empecé de novillero, que es de Ronda y se llama Cayetano. Mi bisabuelo, el niño de La Palma, se llamaba Cayetano Ordóñez. Sí, se ha dicho eso. Bueno, perdonadme. No, por favor, muchas gracias por ese recuerdo de mi familiar. Bueno, y que tenga mucha suerte en la torería de este año. Muchas gracias. ¿Más preguntas, por favor? Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas. Yo en realidad quiero hacer dos preguntas. Bueno, yo no soy de aquí, yo soy de Jaén, tierra también de buena ganadería, y mis preguntas van enfocadas por ahí. Para ti, ¿cuál ha sido la ganadería estrella de tu carrera? Y la segunda pregunta sería, ¿crees que el encaste Domecq está empezando ya a estar demasiado desencastado? Gracias. Nada, yo, bueno, contestando a la primera pregunta, yo creo que sería injusto nombrar una sola ganadería, porque, bueno, la verdad que he tenido la suerte de poder contar con varios triunfos importantes para mí a nivel personal y profesional de distintas ganaderías. Entonces, sí que hay momentos, etapas en los que muchas veces los toreros elegimos una ganadería en función de cómo está el año anterior, la camada que ha tenido el año anterior, ¿no? Por otro lado, sí es verdad que el encaste Domecq predomina dentro de las ganaderías que yo he toreado, porque pensamos que es el encaste que en principio me permite
desarrollar más lo que es y expresar de la forma que yo siento y percibo el toreo. No quita que haya toros de Encaste Domecq que, bueno, pues que hay ya muchas veces que no embisten, que les falta raza y que no puedo ni hacer nada, ¿no? No puedo ni expresarlo ni compartirlo. Pero bueno, son ganaderías, estamos hablando de un encaste de mucha historia taurina y bueno, desde luego que todos los años, quitando que haya temporadas mejores o peores, yo creo que todos los años le embisten toros importantes en ese encaste, ¿no? Entonces, bueno, que se está perdiendo un poco, yo creo que va por rachas. Yo creo que hay camadas que de repente son extraordinarias. Al año siguiente vas con toda la ilusión del mundo, te apuntas a esa ganadería en días importantes porque piensas que... Claro, es nuestra referencia. Tú cuando sale un toro, hasta que no sale, es como las sandías y los melones. Tú, hasta que no se abre, no sabes cómo va a ser. Muchas veces parece que la gente se enfada porque piensa que nosotros llevamos toros que no embisten. ¿Qué más voy a querer yo que llevar un toro que embista? Porque si no embiste, yo no hago nada. Entonces, las ganaderías más importantes en mi trayectoria como torero provienen del Encaste Domecq. Y luego que si pienso que ahora mismo está un poco desrazado, depende del toro, depende de la corrida, depende del año. Yo, desde luego, es un encaste por el que voy a seguir apostando. Sí es verdad que en función de lo que hablamos, ¿no? En función de lo que te ocurre este año, el año que viene tomarás decisiones, ¿no? Y habrá sitios en los que a lo mejor si no tengo suerte este año, pues diré el año que viene quiero cambiar. Pero bueno, es un encaste al que le debo mucho y en el que confío mucho. Y además ahí está el histórico y se puede ver que como hablamos, todos los años embisten grandes toros, ¿no? A lo mejor no le toca uno y a lo mejor no el día que quieres que te toque, pero sí que es un encaste con mucha historia y es un encaste por el que hay que apostar. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas? Yo quiero ser torero. ¿Te puedes hacer una foto conmigo? ¿Una foto? Ahora mismo. No le das la alternativa. Y con esa pregunta ya yo creo que no. Si no hay más preguntas, una última pregunta. Sí. Gracias. Sí. ¿Tú quieres fotos? Ahora, ¿no? Después. Dime. Buenas noches. Buenas. La pregunta es... respecto a la mujer en el mundo del toro, ¿usted piensa que seguirá habiendo este machismo o lo que quiera que haya dentro de este mundo que dificulta que la mujer desarrolle esta profesión en un cierto futuro? Bueno, la verdad que yo creo que ha habido mucho machismo en ese sentido de la mujer en el mundo del toro. Y creo que, por desgracia, lo sigue habiendo. No tanto, quizás, como antes, pero sí es verdad que lo sigue habiendo, ¿no? Yo, la mujer tiene todo mi respeto y admiración y además abrirse camino en un mundo de tantos hombres tiene, yo creo que el doble de mérito. Así que, bueno, espero y deseo que al igual que los niños, pues se dediquen primero a estudiar y luego a los toros, pues espero también que si hay alguna mujer que tenga intención y tenga la pasión por querer dedicarse a este mundo tan difícil,
pues tengamos todos la mente abierta como para poder dejarle y permitirle desarrollar su trayectoria como hacemos todos los demás. Bueno, Cayetano, llegamos al final, ¿vale? Ya hemos visto que no es tan silencioso ni hermético, ¿eh? Es una persona normal. Y, como he dicho al principio, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Un placer. Que hayamos conocido un poquito más la persona de Cayetano Rivera Ordóñez. El torero ya lo conocemos. Y, de corazón, muchísimas gracias por venir a Algeciras y aceptar esta invitación. Y mucha suerte el 24 de junio aquí en Las Palomas. Muchas gracias, Cayetano. Muchas gracias.